Pues damos comienzo al pleno, aprobación de la acta de las sesiones anteriores. No hay nada en las actas que haya que... Punto número 2, rectificación del inventario de bienes del Ayuntamiento de Albolote. ¿Unanimidad? Sí. Punto número 3, aprobación de la renovación del convenio suscrito entre el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada, el Ayuntamiento de Albolote, para la cofinanciación de las líneas 110 y 313. Estos convenios quedaban por pasarlos por pleno, que eran los últimos ya. Además, nos los mandan algunos cada seis meses, nos los mandan, para que los pasemos por pleno. No, la 117 sigue existiendo. ¿Es que no afecta a la línea 110? Porque el itinerario... Es prácticamente el mismo. No lo sé, yo sé que... no me acuerdo. No me voy a inventar. Si no me acuerdo, no me voy a inventar lo que es. Pero que yo creo que está la línea 100, la 313 es la que sale... Yo sé que es la que arranca de Calicaza y pasa por nuestro término municipal. Esa es la 313. Sí. Y la 110... ¿Es la del pantano del Cubilla o es la 117? La 117 era la del pantano del Cubilla. Por eso me ha sorprendido ver ahora la 110, que además en el itinerario es Granada, Peligros, Caserío de Fonseca, Monteluz. Ah, porque esa la línea esta 110 me parece que es la que se introduce hasta aquí, hasta la rotonda del polígono, y luego tira por la calle del polígono Juncariz, por la Mediana, y vuelve a salir a Fonseca. Vale. Nos afecta por el paso por el sí, Juncariz. Sí, sí. Punto número 4, aprobación, mejora del Real Decreto 956/18 del 27 de julio, situación de incapacidad temporal de los empleados municipales. Sí, saber, ¿lo lee Toñi o...? Ven. Visto el dictamen de la Comisión Informativa, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar para el personal funcionario y laboral al servicio del Ayuntamiento de Albolote y para sus entidades dependientes que el complemento retributivo desde el primer día de situación de incapacidad temporal o licencia por enfermedad alcance el 100% de las retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal. Y segundo, el presente acuerdo es de aplicación al personal funcionario y laboral vinculado por una relación de trabajo que preste servicios para el Ayuntamiento de Albolote dentro del ámbito de aplicación tanto del acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio del Ayuntamiento como del convenio colectivo del personal laboral al servicio del Ayuntamiento y será efectivo a partir del acuerdo municipal. ¿Alguna aclaración sobre esto? Pues pasamos al punto número 5, a la aprobación de las felicitaciones de actuaciones de dos agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Albolote, que ya sabéis que deben de pasar por pleno y someter la votación. Pues visto también el escrito que nos ha remitido la Comandancia de la Guardia Civil y visto el dictamen de la Comisión Informativa, se propone al pleno, primero, aprobar el reconocimiento a los agentes de policía don Iván Ocete Garrido y don Francisco José Alcaraz Costela por el mérito en el cumplimiento del deber y conducta ejemplar. Y segundo, dar traslado a la señora agente del presente acuerdo. ¿Algún problema? Pues. Punto número 6, aprobación del proyecto de actuación a instancia de la Universidad de Granada para la legalización de las cabañas. Cita en la parcela 5 del polígono 26. Expediente 2323/2018. ¿Queréis que lea el dictamen? Es que es muy largo. Pero si sabéis, como se ha visto la Comisión Informativa de Urbanismo, si alguien necesita alguna aclaración. Pues el punto 7, aprobación del convenio marco de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada de residuos de pilas y acumuladores. Tirado, seguimos para adelante, ¿no?
Punto número 8, moción del Grupo Municipal PSOE relativa al 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos. Si leemos, si os parece, los puntos de acuerdo, porque esto lo queríamos haber llevado en abril, que era cuando correspondía, pero al no poder ser, pues lo traemos, no sé, nuestro pequeño homenaje a la constitución de los primeros ayuntamientos, ¿no? Venga, pues leo los puntos de acuerdo. Punto número 1, reafirmar el compromiso de este ayuntamiento con el significado histórico del 3 de abril de 1979 y con los valores que representó la recuperación de la democracia municipal. Punto número 2, instar al Gobierno de España y al Gobierno de la Junta de Andalucía a realizar todas las acciones necesarias para reforzar la autonomía municipal, las competencias y los recursos financieros, que aseguren que los gobiernos locales cumplan con las funciones que les son encomendadas en nuestro ordenamiento jurídico. Punto número 3, instar al Congreso de los Diputados y Senado a la derogación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Punto número 4, instar al Gobierno de España que se aborden simultáneamente los debates sobre financiación local y financiación autonómica. Punto número 5, instar a los distintos partidos políticos, incluir a los gobiernos locales, en la reforma constitucional del modelo territorial. Punto número 6, instar a las fuerzas políticas, instituciones, Federación Andaluza de Municipios y Provincias, agentes sociales y económicos, a la ciudadanía y a la sociedad civil, a que se comprometa a impulsar la modernización de los gobiernos locales de Andalucía. Punto número 7, fomentar, así como apoyar, iniciativas, actos, todo lo posible que recuerde y pongan en valor el espíritu de las elecciones municipales del 3 de abril de 1979. Y punto número 8, dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de España, al Gobierno de Andalucía, a la CEM y a la FAM. Hasta si queréis intervenir, Susana. Manolo. Nosotros, como ya tenemos la experiencia en otros plenos, cuando se ha solicitado a la señora secretaria el poder votar por puntos, nosotros íbamos a apoyar los 8 menos el 3 que íbamos a mantener la abstención. Simplemente comentar que debido a ese problema que hemos tenido y no lo van a permitir, pues que vamos a votar a favor. Pero siempre recordando un poco unas palabras para dirigidas al Partido Socialista Obrero Español, que debería ir de aprender pues, a diferenciar entre lo que es autonomía local y responsabilidad financiera. Vamos a votar a favor. Bueno, nosotros simplemente queríamos apuntar que la cuestión es que ha habido 9 meses del gobierno de Pedro Sánchez para que esto se hubiera podido realizar, la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, y no se ha hecho, y creo que es muy importante que se hubiera hecho porque hubiera permitido enfocar el nuevo curso económico 2019 de una manera diferente. Esperemos que el nuevo Gobierno de España así lo haga y por eso vamos a apoyar la propuesta, pero también recordar que fue la modificación del artículo 135 de la Constitución, al cual no hacéis referencia en vuestra moción, de la cual se deriva el desarrollo de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización. Y realmente, si ese artículo no es modificado en la Constitución española y volvemos a poner por encima el interés de los ciudadanos, por encima del pago de la deuda a las grandes entidades financieras, realmente no vamos a conseguir absolutamente nada, por lo cual pues recomiendo, ¿no?, que en su momento pues, el Gobierno de España también sea capaz de enfrentar esa reforma constitucional en beneficio de la ciudadanía. Bueno, nosotros, aparte de tener el punto 3 como escollo, lo que parece que pasa desapercibido es la reforma constitucional del modelo territorial que plantea ahí en el número 5, una reforma que no se conoce, una reforma que no sabemos en qué extremo van a proponerse y por lo tanto nosotros no vamos a aprobar la moción, vamos a votar en contra. Agradecer a los grupos que van a apoyar la moción. Pues entonces sometemos la moción a voto a favor de la moción y voto en contra. Gracias y seguimos. Moción del Grupo Municipal PSOE para visibilizar, prevenir y apoyar a las mujeres que sufren endometriosis y
Adenomiosis. Eso fue a propuesta del colectivo de afectadas, de un colectivo de mujeres de aquí de la localidad, que nos plantearon la posibilidad, ya que el año pasado tuvimos charlas a través del Centro de la Mujer sobre esta enfermedad que afecta a muchas mujeres, pues nos plantearon la posibilidad de que presentáramos una moción. Esta mañana querían haber estado aquí, pero al ser el pleno este por la mañana no han podido venir, ¿no? Y nada, nosotros no, ellas mismas nos enviaron el texto y tal cual pues lo presentamos como moción a este pleno, que ya la conocéis porque os lo dimos el mes pasado. Así que si tenéis algo que añadir, entonces se aprueba. Estamos de acuerdo, realmente es un problema con un gran desconocimiento para la sociedad y especialmente para las mujeres. Y sabemos que el problema más importante de esto es la pérdida de tiempo a la hora de hacer diagnóstico. Por lo tanto, como hay muchos síntomas que pueden ser provocar orientaciones de otros diagnósticos y demás, es muy importante, en uno de los puntos, estuve hablando también yo con la presidenta de la asociación, el tema de poder relacionarlo tanto en los colegios y demás para que la mujer pueda identificando y por lo menos acudir a las consultas con tiempo suficiente y no estar sufriendo esos 3, 4, 5 años que tardan de tiempo para llegar al diagnóstico. Pues ya está, si no tenéis nada más que se aprueba por unanimidad. Sí. Y ahora pasamos al punto número 10, moción del Grupo Municipal Izquierda Unida al Bolote para la Gente en recuerdo de los granadinos y granadinas víctimas de los campos de concentración nazi. Tiene la palabra. Básicamente la propuesta que hacemos por no meternos en el contenido del desarrollo de la moción es que la plaza que está en la calle, en la avenida de Colón, no tiene nombre. Y precisamente pensábamos que, teniendo en cuenta que en esa plaza está el monumento en recuerdo a los alboroteños que estuvieron en el campo de concentración nazi de Mauthausen, pues se le pudiera denominar Plaza 5 de Mayo, ya que fue un 5 de mayo precisamente el día en el que las tropas aliadas liberaron este campo de concentración en el cual estaban estos vecinos y vecinas, eran vecinos, eran solo hombres de nuestro pueblo, y consideramos que es un acto de homenaje también a ellos el ponerle ese nombre. Susana, ¿algo que añadir? No. Manolo. Ciudadanos, como Partido Demócrata, no puedo hacer otra cosa más que condenar los crímenes del nazismo y ser solidarios con todas las víctimas, todos los familiares. Debemos recordar a todos aquellos que lucharon para defender la democracia y los derechos humanos contra la barbarie que representó el nazismo y el régimen totalitario que se impuso en Alemania. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor. Nosotros proponemos que se llame Plaza de la Concordia. Está un poco en sintonía con lo que estamos hablando y es quizá un concepto mucho más amplio de esa fecha en concreto, que se podría hacer una placa conmemorativa, se podría hacer referencia a la fecha y a lo que ocurrió en esa fecha. Vosotros digo que como va a haber sois los que habéis hecho la propuesta. Nosotros no podemos aceptar la propuesta que nos hace el Partido Popular porque entendemos que la concordia sería en un marco diferente, pero la concordia ¿con quién? Con los nazis que apresaron, torturaron y asesinaron a nuestros paisanos. Yo creo que no es el momento de ser equidistantes y el momento de comprometerse precisamente, como decía el portavoz de Ciudadanos, con esas personas que defendieron la democracia en nuestro país luchando contra el fascismo y continuaron luchando contra el fascismo fuera de las fronteras de nuestro país, ¿no? Y acabaron sus últimos días tan lejos del sitio del que ellos venían, ¿no? Entonces consideramos y reiteramos nuestra propuesta, que no es una propuesta que simplemente es una fecha como elemento simbólico. La concordia es algo que es mucho más complejo de conseguir y tendremos que seguir avanzando en eso. Para eso, de hecho, se aprobó una ley de memoria democrática de Andalucía que está en vigor y esperamos que el gobierno andaluz la lleve a efecto. No, nosotros vamos a apoyar, estamos de acuerdo con los planteamientos y creemos también que es el mejor nombre que se le puede poner en homenaje a estos conciudadanos. Pues ya está, sometemos a votación. Voto a favor del que se llame la plaza, el Parque 5 de Mayo. Voto en contra. Abstenciones. Ya está, gracias. Ahora pasamos a la segunda parte del pleno, control de otros órganos de gobierno. Dar cuenta de las resoluciones.
Seguimos. Dar cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto 2018. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la presidencia de la entidad local contraria a los reparos efectuados en 2018 en relación con el informe anual de intervención. Dar cuenta de los efectos informativos del plan anual de control financiero. Sí. Que es la primera vez ya, porque nos obliga la ley y el reglamento del régimen jurídico de control interno de las entidades locales, que se aprobó el 27 de abril del año 2017, a que a partir de este año, pues las intervenciones de cualquier administración tengan que hacer un plan anual de control financiero anualmente. Entonces, en este caso en concreto, se ha empezado por lo que ya también en parte se venía haciendo, que es por las sociedades dependientes. Hemosur y Cartuja son las entidades que van dentro de este plan de control financiero, cuyo, digamos, la dirección, en este caso, pues la lleva la intervención del Ayuntamiento de Albolote. Ahí vamos a ver no solamente, digamos, el funcionamiento económico-financiero desde el punto de vista del plan de cuentas, sino también el cumplimiento de la legalidad de esa sociedad, circunscrito por el momento al ámbito de personas y al ámbito de contratación administrativa. En próximos años, o bien nos integraremos de nuevo en esos sectores, o bien ampliaremos a criterio un poco, digamos, de la intervención y en función de la, digamos, de los errores o no que se detecten en estos informes de auditoría. Seguimos. Dar cuenta de la ejecución trimestral del presupuesto correspondiente al primer trimestre del 2019. Seguimos. Dar cuenta del seguimiento del plan de ajuste correspondiente al primer trimestre de 2019. Punto número 7. También dar cuenta del informe del tesorero de conformidad con la ley 15/2010 de morosidad correspondiente al primer trimestre de 2019. Y por último, ruego y pregunta. Ruego, pero que aquello no enfoque en otro sitio, que llevo congelándome media hora. Si no es por apagarlo, si la rejilla. Yo ya lo he sugerido en varias ocasiones que si la rejilla se pone hacia otro lado. Sí, para arriba. Claro, que es que parece que estoy castigado y aquí me está pegando. Susana, ¿tenéis ruegos, preguntas? ¿El público? ¿Ruegos, preguntas? Pues nada, gracias a todos y suerte para el domingo. Nos iremos viendo por la calle. Suerte a todos.